Siéntate, no te preocupes, no hace falta. No. Quieres sentarte en una silla, no, estoy bien. sí? Gracias. Si en algún momento te cansas, puedes cambiar. Si quieres coger dos cojines, no pasa nada. Vamos a comenzar con un minuto de meditación. vamos a recitar el sutra del corazón página 76 76 76 me postro ante la triple joya área así hoy una vez el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Valokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, Respondió al Venerable Sarabatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sam gate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya barokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todo lo, todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sasha Dara, Samara Yapé. Aka Samara Sashyadara Tayata Gate, Paragate, Parasamgate Bodhisoha, por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad. Que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. 9.8. OM SA SHI PURGI JO MEDO

Ahora que va, vamos a intentar que ahora que vamos a escuchar estas estos consejos tratar de escucharlos con la motivación de ir creando todas aquellas causas que nos puedan llevar a un estado perfecto a un estado completo a un estado de un Buda. Porque únicamente en ese estado perfecto podemos ser capaces de guiar en su totalidad a todos y cada uno de los seres y llevarlos a la iluminación lo que a veces hablamos de los seres incluyendo pues también otros seres no humanos animales etcétera pero ya solo solo el ser humano como tal Sabemos que es una cualidad primordial el poder desarrollar ese buen corazón, esa buena conducta, el amor, la compasión para llegar a tener esa paz y bienestar que buscamos. <coughs> Y precisamente para que pueda llegar a, a que eso suceda, vivir en paz en armonía con esa buena conducta, lo primero lo primero es uno mismo irlo irnos forjando en esa dirección. Sí, claro. 음지 야타주스 버스 오수게 음데음 드준지 데 준지 로바질 조던 준지 야부전 조데 수수심 들으려요. 쉐미쇼 지 지하데 레르야부세는 레르야부시가 지하 차장 요벌에 상한데 얼었. 이는 어 나데 로바질 단은 이 로바타만 한 Si cada uno de nosotros, porque hablamos de irlo comenzando a forjar desde nosotros mismos, por eso también hay que ver todas las condiciones buenas que tenemos. En esta vida tenemos muchas condiciones favorables. Condiciones físicas, que son favorables, condiciones externas, materiales, etc. Es decir, hay que ver que ahora tenemos en nuestras manos una muy buena oportunidad. Porque dentro de lo que cabe, tenemos buenas condiciones. Entonces hay que utilizarlas. Es decir, si queremos convertirnos en buenas personas para llegar también a forjar una buena sociedad, tiene que empezar por nosotros. Y ahora nosotros tenemos esa buena oportunidad, tenemos esas buenas condiciones para conseguirlo y el utilizar esas buenas condiciones o no únicamente depende de nosotros de mi propia mente de cómo la dirija hacia lo que realmente quiero o a lo contra, a lo que es totalmente opuesto a esa meta de bondad que buscamos. <laughs>

nosotros en primer lugar hay que reconocer todas las buenas cualidades que tenemos porque al ver todas las buenas oportunidades y buenas condiciones nos estimule a utilizarlas a ser, a hacer algo con estas buenas condiciones y es muy fácil de empezar a ver lo afortunado que somos lo que tenemos cuando por el mero hecho de ser un ser humano con una mente saludable, somos seres, los seres humanos son seres inteligentes, con capacidad de análisis. Comparado con los animales, tenemos mucha ventaja. Un animalito, para poner un ejemplo, cuando le dices ven, 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 a veces se va hacia el otro lado. Y cuando le dices vete, vete, y a veces por su propio ven, vete, vete, viene hacia acá. Es decir, les cuesta trabajo entender. A veces incluso cuando les das una comida no lo entienden muy bien y, y, y mueven su, su colita y van buscando ahí o a veces le das un, un pedazo de, de comida y salen disparados a esconderlo para que nadie se lo vaya a quitar cuando en realidad no hay ese peligro. ellos los animales pues no tienen la misma capacidad de reflexión de análisis de entendimiento que un ser humano.

van directito a la llama, directito a quemarse y morir. Es verdad que si el insecto va hacia ese lugar es porque algo encuentran de atractivo, piensan que algo va agradable, algo agradable ahí, entonces van directito, pero claro, no, no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que acercarse mucho a la llama va a matarlos. En cambio, un ser, un ser humano si sí es capaz de decir esto quema, esto daña y empezar a... es lo suficientemente inteligente para apartarse de aquellas condiciones que puedan dañar o cortar con su vida. Mm -hmm.

Para apartarse de. Es que está muy claro con el insecto. Él le encuentra algo atractivo, va directito ahí y va directo a su propia muerte, a, que, a, que da, a morir quemado. Sin embargo, un ser humano sabe por, por esa capacidad intelectual de que eso quema, por lo tanto, no puede acercarse demasiado. Hay un límite. En realidad, todos todos estamos buscando la felicidad el bienestar nadie hace cosas por, 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 para hacerse daño es verdad que hay personas que por tener muy afligida su mente buscan dañarse a sí mismas buscan su propia muerte buscan suicidarse pero también sabemos que son situaciones extremas, de personas que están viviendo situaciones muy, muy, muy extremas y que por eso se, se quedan en, esa, en ese deseo de suicidio. Pero en general, un ser humano en general, con una vida normal, con un estado mental normal, siempre está en busca de algo que le pueda ayudar, que le pueda beneficiar, que le pueda traer bienestar. Vamos buscando nuestra propia felicidad y bienestar. Y los animalitos, los insectitos también buscan lo mismo, pero no saben cómo encontrarlo y lo que encuentran es su propia muerte. Uh -huh. Y todos estos ejemplos es para que, en primer lugar, nos demos cuenta de algo muy, muy favorable que tenemos, la inteligencia humana. Al principio que se la mencionaba, que hay que observar todas las condiciones propicias, buenas que tenemos, mm -hmm. pues nuestra capacidad intelectual es una de ellas. Mm -hmm. Mm -hmm.

Cuando vemos a uh, personas humanas que tienen discapacidad, como por ejemplo sordera total, ceguera o aquellos que no pueden hablar, ellos tienen una gran desventaja de alguna manera. Sin embargo, aparentemente todos los que estamos aquí, pues escuchamos, podemos ver, podemos hablar y eso es otra gran ventaja que tenemos. Porque los consejos que nos den, los podemos escuchar, los podemos analizar, podemos ver ejemplos en nuestro alrededor. Es decir, tenemos la capacidad de entender esos consejos que nos dan para... Porque no, los consejos es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a perjudicar, el cómo debemos de de actuar cómo debemos evitar actuar todos esos consejos que es para nuestro propio bien somos capaces de escucharlos de entenderlos ahora de hacerlos o no eso solo depende de nosotros mismos pero tenemos las condiciones de que lo entendemos y esos consejos solo falta aplicarlos y somos, de nuevo, tenemos tantas condiciones favorables que por eso los consejos que recibimos los logramos escuchar los logramos entender y podemos decir sí, sí podrá ser así, sí tienen, sí me parece que es verdad, es verdad, es ¿verdad? Pero tenemos todas las condiciones, lo entendemos, lo recibimos. Ahora nos falta el siguiente paso, ponerlas en práctica. Porque sí podemos escuchar consejos muy bonitos, muy buenos. Ah, eso sí que me vendría muy bien, pero si no lo practicamos en nuestra vida, no importa qué tan bueno sea el consejo, no nos beneficia nada si no lo ha hacemos nuestro, si no lo aplicamos. Así que tenemos muy buenas condiciones, hay que hacer uso de ellas. Mm -hmm. Lo que quiero decirles, y, y, y debemos de procurar, Ver es como el que uno sea feliz en la vida o el que uno sufra en la vida. Solo depende de nosotros mismos. Está únicamente en nuestras propias manos. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que tanto la felicidad como el sufrimiento esté en mis manos?

Está en nuestras manos en la medida en la cual sepamos manejar las distintas situaciones, manejar los problemas. Porque hay ocasiones en las cuales se nos presentan problemas en la vida que no son gran cosa, no son pequeñitos, pero tampoco son muy grandes, son medianos. Pero ya con ese problemilla ya es lo suficiente para que me angustie, me preocupe. Y empezamos con: ¡ay, qué mal estoy! Tengo este problema, los demás no lo tienen, solo yo, 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 yo tengo este. Y, te, y claro, empezamos, nuestra mente se empieza a cerrar en sí misma, en ese problema: ¡qué mal estoy yo! Nadie sufre tanto como yo. Y ese tipo de actitud, honestamente, solo nos daña, solo nos lleva a sufrir. Es como. Sufro, 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 pero me lo estoy creando yo. Cuando yo tengo un problema, lo primero es, somos seres inteligentes, utilizar esa inteligencia. Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Pues esto, 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 pues ya está. En vez de ahogarme en la preocupación, pues busco actuar para resolverlo y, y salir adelante. Si ese problema no es no puedo resolverlo porque no está en mis manos entonces tampoco hay razón para agobiarse por ello. Bueno pues si ahora yo tengo este problema en la vida significa que en las vidas pasadas yo creé las causas Algo ha de haber hecho en mi vida pasada que ahora en esta vida, he experimentado este problema porque todo lo que vivimos, tanto lo bueno como lo malo, es resultado de nuestras acciones. Entonces, si es desagradable la situación, lo que lo que se vive el resultado es resultado de una acción negativa, así que yo mismo la creé. En vidas pasadas algo hice, ahora maduró, bueno, no pasa nada, ya maduró una de las cosas de la carga que tenía una menos, ya salió, ya la estoy experimentando. Ya está, ya terminé. Ahora procuraré portarme bien para que no esté yo creando más causas para experimentar situaciones desagradables. Es otra actitud totalmente distinta, más inteligente, más abierta y más feliz ante las situaciones. Es decir, por lo menos ya el hecho de quitarnos el agobio ya es un gran alivio.

es para también preguntarnos de dónde vienen. El que yo tenga estas buenas condiciones, y, y aquí que se la dice, yo no sé cómo van de dinero, eso ya cada uno sabe su condición económica, pero por lo menos están bien, tienen su cuerpo completito, sus sentidos están funcionando, el oído, la vista, todo lo demás está funcionando, dentro de lo que cabe funciona bien. Entonces, hay, y somos inteligentes por lo menos los veo personas que, que piensan que pueden reflexionar eso es una cual eso son muchas cualidades y hay que preguntarnos el que yo tenga tan buenas condiciones porque las tenemos por qué de dónde surgen de dónde vienen estas buenas condiciones el papá y la mamá los hizo para nosotros Sí. Porque, a ver, es lógico que el papá y la mamá hizo nuestro cuerpo. Claro, si tenemos este cuerpo es gracias a nuestro papá y a nuestra madre. Pero el que tengamos esta inteligencia, esta capacidad de reflexionar, estas nuestros sentidos bien y, y buenas condiciones ambientales, etcétera. ¿Quién lo creó? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es su origen? Por favor, contestadme. Alguien. ¿De dónde creen que vienen todas estas buenas condiciones que tenemos? Tengo masa. Oh. Polvo de estrellas. Ah, ¿cosa? ¿Eh? No sé. Uh. Polvo de estrellas del universo. ¿Cosa? De, karma neyongi dosa. Ah. Karma. Ah. Namke la karma dua. Ah. Namke karma. La, las de estrellas del cielo. Mm. <laughs> pregunto oh. Acciones de vidas anteriores. Mm. Nema Ta ta. Nema le 다 주사우레스 로바 문지 주사우레스 쇼지 범모 지역에는 반의 보글어 수제야를 망고야레스 이누 고바지기야레스 이누 조바지기를 주고 범마지기 보글은 우죽 챤바 실할 기국도 와스 와 다테 나마게 그살좀 했을레스 El que nosotros tengamos las condiciones buenas es resultado de causas. Son resultado de causas, de acciones que hemos acumulado en el pasado. Esas acciones son la causa, hemos acumulado la causa para experimentar estas condiciones, estas situaciones en las que nos encontramos. Porque si buscáramos como opción, ah, no, los papás lo hicieron, los papás son los responsables de las condiciones que tenemos. Entonces, si eso fuera verdad, si fuera por los padres, entonces, para empezar, ¿por qué? Una, un, unos mismos padres pueden tener hijos de diferente forma física. Y a veces no les salen igualitos, salen muy distintos. Ahora, no solo distintos físicamente, sino también a nivel intelectual, unos más listos que otros. Y son hijos de los mismos padres. Más aún, cuando ya empiezan su vida laboral, unos ganan más dinero que otros. Tienen los mismos padres, sin embargo, a uno tiene más éxito en la vida que el otro. O uno tiene unas carencias, otro otras carencias. Hay muchas diferencias entre los hijos de un mismo padre y una madre. Por lo tanto, el origen no puede venir de los padres. Tiene que haber algo más que nos lleve a, a tener estas distintas condiciones de vida, distintas carencias, inteligencia, forma física. Y entonces tenemos que ir más atrás.

자베 르사미 소보치 좀어제 강가데 맨 소소티 체브레스 오데다 셴고레스 오데 셴타다 네즈 만조지 야데 라고야 내가 어떻게 두고 열었어? 응? porque nuestra madre si, a ver si vamos a la vida pues si un esperma un óvulo se juntan Y nuestra madre nos tuvo en su vientre durante los meses de gestación. Y, y sí, eh, eh, esa unión del esperma y óvulo da lugar a un cuerpo humano. Pero el que el cuerpo sea tan distinto, que unos sean más altos, otros más bajitos, otros más gorditos, otros más flaquitos, uno de un color, otro de otro color, eso no solamente es de un óvulo que se junta. Algo más hubo ahí para que hubiera tantas diferencias entre unos y otros, incluso siendo hijos de los mismos padres. ¿Cuál es lo que lleva a que uno tenga un cuerpo más alto, más bajo, o mejor, más sano o menos sano? Pues las, la, la, el tipo de causas que hayamos creado en el pasado. ¿Y por qué nos habla de esto? Pues porque si estamos tratando de apreciar todas las buenas condiciones que tenemos, físicas, ambientales y demás, es porque todas estas buenas condiciones que tenemos es resultado de acciones que yo creé en el pasado. He creado las causas para ahora experimentar estas buenas condiciones.

en vidas pasadas, yo creé las causas para, y ahora han madurado esas causas y condiciones creadas, ahora han madurado y ahora tengo estos resultados, porque esto es resultado de algo, de causas que creé en el pasado. Pero eso también nos lleva a la siguiente reflexión. Si yo quiero que en, la, en el futuro pueda otra vez tener buenas condiciones o mejores condiciones aún, depende de lo que yo esté haciendo ahora, de las causas que vaya creando ahora. Y para darnos una idea de cómo podría ser el futuro que nos espera, hay que observar qué tipo de comportamiento llevamos. Y eso nos va a dar una idea de qué resultados son los que podemos esperar para el futuro. Mm -hmm. ini chī sūhū 이네 bō, 파나자야 sō rīpa līyā, ini chī tānā chāyātā, ini tā mō yīngi tindā māngbō yāra sūtō, ini sūtō nāmbatā bāyā sūṅ bāyā ṭakī mārī, mālō chī mām bāyā sāṅ chā gō rīs, tē sāṅ chā. ini kāntū tāndā sūrāng kīrāñ sū, sū, <coughs> Hemos creado las causas en el pasado, en vidas pasadas, para tener ahora estas condiciones que tenemos, estas experiencias que tenemos. Para empezar, el que hayamos que ahora tengamos una vida humana es resultado de que en el pasado vidas anteriores yo cultivé una ética y se dice una ética pura, porque para renacer como humano es resultado de haber cultivado una ética pura. Ahora yo tengo el resultado de un ser humano, por lo tanto eso me lleva a pensar que en mis vidas pasadas una ética muy buena, muy pura, he de haber hecho para ahora tener esta vida humana. No solamente nacer como humano no es tan sencillo, hay que haber, hubo que haber cultivado una ética muy pura y haber hecho oraciones también sinceras para tener un buen renacimiento. Así que ese trabajo lo he llevado a cabo y por eso ahora tengo una vida humana. También como humanos hay muchas diferencias de que si algunos son más atractivos que otros, otros tienen más riqueza que otros, también es resultado de lo que hemos hecho en el pasado. Si por ejemplo alguien nació como humano y además con un aspecto muy bonito, muy atractivo, es porque en vidas pasadas, aparte de hacer esa ética pura, oraciones sinceras, también cultivó el respeto hacia los demás, la tolerancia, la atención a los demás y como resultado de esa buena conducta ahora renace con un cuerpo muy atractivo que atrae a los demás. Y si, bueno, cada uno sabe cómo va de dinero, pues si uno tiene más o menos dinero, también es resultado de lo que hemos hecho en las vidas pasadas. Si, por decir algo, disfruto de una economía saludable, pues quiere decir que en el pasado, en vidas pasadas, practiqué la generosidad y como resultado de haber sido generoso, pues ahora pues disfruto de una buena situación y si no tengo tan buena situación es porque a lo mejor no fui lo suficientemente generoso en vidas pasadas. Es decir, lo que estamos viviendo ahora es resultado de lo que hicimos en el pasado, en vidas pasadas y por eso Ahora que todo ese trabajo que hemos hecho, porque cultivar generosidad, atención, tolerancia, ética, no es un trabajo sencillo, pero ya lo hicimos y ahora estamos viviendo el resultado de ello. Un resultado muy bueno, de un trabajo muy bueno que hicimos. Pero para que eso continúe, para que después de esta vida también pueda tener un buen nacimiento, incluso mejor, con mejores condiciones, es ahora cuando tengo que esforzarme por hacer a cultivar la ética, a hacer acciones buenas, generosidad, tolerancia, todo ello para asegurarme que en el futuro, en mi vida futura, pueda otra vez tener un renacimiento, incluso hasta mejor si creo más acciones virtuosas. <coughs> Es decir, que en nuestras vidas pasadas trabajamos mucho, nos esforzamos mucho por hacer cosas muy, muy buenas, que trajo como resultado este precioso renacimiento humano. Entonces, al igual que no solo lo, lo dice el budismo, también hay muchas otras religiones que dicen que después de esta vida o te vas a un lugar bonito o te vas a un lugar desagradable. ¿Y eso de qué depende? De ti, de tu conducta, de su, si tu conducta es buena o es mala, es lo que te va a llevar a un buen lugar o a un mal lugar. El budismo también va en esa línea.

Taqaraq ndrikwa, chooshe chayani, jik banchooyi nanda, oo taqar nanshingi lakayi nanda, lakayi menaayi ndrikidumki, mugini shindako maris. Oo, te 내가 jik lakayi mendu, simdraayi chayani, lakayi ragayi mendu qasayi. De, ragayi ragayi, juji saayi, lakayi ragayi, de mene, taa ngaa, lakayi mendu, baat, nyingziyi nidi, te samdaan, de, te, susu pen tōku māni, o tēsōn zāna kāndā pen tōku mēwa sāma tōku rēs. I nē, jī, tā kāng tū tūhi, kāng kā yāku ingi rēs, nē kondō shēpu mēwa shē, mēli sōpa kōm. I nē, sāma bōshēni, jī, kāzā ya jī kāng tū tū tūki, pen tō

así que hemos trabajado muchísimo muchísimo en nuestras vidas previas para ahora tener disfrutar de estas perfectas buenísimas condiciones de vida que tenemos ahora que tenemos algo que hemos conseguido a base de tanto trabajo y esfuerzo previos, no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. Hay que hacer algo con él, aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo tratando de hacer de esta vida algo bueno, algo virtuoso. Una de las, de las cualidades que van a ayudarnos en la vida es tener satisfacción. El aprender a estar satisfecho con lo que tenemos con las condiciones que tenemos. Eso es muy, muy bueno porque nos ayuda ya, para empezar tenemos algo muy, muy bueno, estas muy buenas condiciones, apreciarlas y estar contentos con lo que tenemos. De lo contrario, es, tenemos una mente constantemente persiguiendo al deseo, queriendo más, más, y no es capaz ni de disfrutar de lo que tiene por perseguir al deseo. Y es una vida que, una vida así, es una vida que no se está llevando bien, que no se está tampoco disfrutando bien. Otro punto también es que nosotros eh, ten, tenemos muy buenas condiciones, como ya hemos mencionado. Así que hay que tratar de utilizarlas y encarrilarlas bien. Hay momentos en la vida que a lo mejor sí vienen problemas. Pero. ¿Para qué agobiarse de esos problemas? ¿Para qué, si no sirve de nada? Ah, pongamos, hay quienes digan, bueno, excelentes, de excelentes condiciones, tampoco tengo muchas porque no tengo trabajo. Pero bueno, dentro de lo que cabes, tienes por lo menos donde dormir, qué comer. Ve el lado positivo. En lugar de solo ver lo negativo. Si no tengo trabajo, qué mal estoy, me va a pasar esto y aquello. Claro, y empiezas a agobiarte, agobiarte a tal grado que te angustias por las noches, no puedes dormir, y ya no solo a nivel mental estás pasando mal, sino que también físicamente, si no puedes dormir, estás con estrés, estás muy nervioso, físicamente tampoco la estás pasando bien, estás mal. Y hay que preguntarse, ¿y eso para qué? Entre más me agobio, más me pongo nervioso, más dejo de dormir, ¿sirve de algo? ¿Con eso ya consigo trabajo? No, no, no es que por más nervioso, preocupado, angustiado, sin dormir, consigas trabajo. Es solamente empeora tu situación mental y física. Solamente lo haces más difícil de llevar. Otra, otra cosa que nosotros tenemos, eh, imagino que tienen, paciencia. La paciencia es otra cualidad que debemos de cultivar. Uh -huh. Y por lo menos tratar de cultivarla, de no, no, no explotar con tanta facilidad, no enfadarse con tanta facilidad y, y tener tolerancia y paciencia. Porque luego cuando nos enfadamos, no, no, no solo hacemos daño a la persona con la que nos enfadamos, sino o a lo mejor a ella le da igual, pero el que se está haciendo daño definitivamente es uno mismo. Uno mismo se está creando mucho daño al dejarse llevar por el enfado. Así que hay que somos inteligentes, lo hemos dicho al principio. Somos seres pensantes, por lo tanto piensa, ¿me ayuda o me perjudica esa actitud del enfado? ¿Me ayuda o me perjudica el, la paciencia? Obviamente, si lo piensas, te va a ayudar a la paciencia y el enfado solo te daña. Un punto, un punto esencial por el cual debemos de guiar nuestra vida es no dañar a los demás. Siempre sea lo que hagamos en la vida, por lo menos vayamos con la intención de no crear daño, ayudar en, y beneficiar en todo lo que podamos. Es verdad que hay momentos en los cuales pues, está fuera de nuestras manos, de no nuestro alcance a ayudar, pero por lo menos jamás hacerle daño a otros. Ya con eso, con ese motor de vida, ya vamos mejor encarrilados. Otro punto también importante es, si a aquella persona que te cae mal le van malas cosas, no hay por qué alegrarse por ello. Al igual que... Si a la persona que tú más quieres, que estimas y demás, le van mal las cosas, tampoco hay que ponerse mal. ¡Ay, le está yendo mal a Fulanito! Que es mal... ¿Para qué ponerse así? Hay que pensar de nuevo con la cabeza y decir, bueno, esa actitud de ¡Ay, qué triste estoy! Me hundo porque Fulanito está mal. ¿Ayuda en algo? ¿Realmente ayuda a la persona? ¿O.? o no pasan entonces si no ayuda si nada más es gastadero de energía entonces para qué hacerlo es decir tenemos una inteligencia utilizar esa inteligencia ver que hay cosas actitudes eh, en las cuales no nos están ayudando porque entre más nos agobiamos o por un problema o porque un ser querido la está pasando mal entre más la agobiamos más hacemos drama más alteramos nuestra mente y nosotros queremos que nuestra mente esté relajada, tranquila. ¿Por qué? Porque entre más tranquila y relajada se encuentre en mi mente, más beneficiosas, es más beneficiosa tanto para mí como para los demás. Así que pensar en todo aquello que altera mi mente, la agita, para, para quitarlo de medio y procurar crear una mente mucho más relajada, que eso es lo que a fin de cuentas estamos buscando y lo que nos va a llevar a encontrarnos bien. y poder beneficiar más. ¿Ta? No sé si no. Ta man de que da más um, más si se dice que yo eres ta sem de no me de ta sem yo so me de ta ta va de más a O da sem de te on de más da ta man de que da más a 때문에 다 가셔야 Tācayi tia kāngā ca jivāṅamā sōbiro sā na, kā shi ya tsindila yungu yaris. Yīna da 마당제 chūshisāba, tēn rābu 이네 수수 지 ya tēka ondopā, madangzi, tēpa 이네 yungu kāwa yīna, yīna sūsū chik ma zīna la, milho loos yungu rā yisi, milho loos

no hay razón para dejar que nuestra mente se agobie tanto, se encierra tanto en el problema, dramatice tanto, porque es simplemente ponerle un peso extra sobre el problema que ya tenemos. Es verdad que hay cosas que quisiéramos en la vida que no las conseguimos, hay problemas que no queremos vivir y estamos metidos en ellos. Esas situaciones nos vamos enfrentando en la vida, pero por lo menos, si por lo menos ya no está esa mente que se angustia, que se preocupa, que hace todo un drama y, y se agobia. Ya con quitarnos esa, esa, ese peso de encima, ya podemos tener una mente claro. Es lo, esa mente agobiada, preocupada, es lo contrario, una mente tranquila. Si logramos quitar esa preocupación, y esa preocupación la creamos nosotros, entonces si evitamos seguir creando pensamientos que nos agobian, que nos preocupen, que nos hundan, ya entonces si lo quitamos, logramos una mente muy tranquilita y, una, y ser personas muy tranquilas. ¿Y qué pasa con tener una mente tranquila y ser personas tranquilas y todo eso? Pues que seamos felices, tenemos una felicidad más verdadera, más estable. Así que lo que nos suceda en la vida, tanto lo bueno como lo malo, porque ah, no sé si han visto, pero hay algunas personas que tienen una estabilidad mental, que realmente su mente está muy estable, muy relajada, muy bien, que aunque uno discuta y le diga de cosas, su cara se queda igualita y si le dicen cosas maravillosas eres muy bueno y que no sé qué y no sé qué su cara está igual su cara la mantiene tanto si le dicen cosas buenas como malas entonces qué quiere decir bueno es un ejemplo para si hay estabilidad mental entonces es una mente tranquila tanto en lo bueno nos emociona tanto ni en lo malo nos agobia tanto y eso es a lo que procuramos tender por qué porque entre más vamos en esa dirección más tranquilidad mental, que también se ve reflejada fuera pero mentalmente estaremos más tranquilos y ahí más felices. con ello eso? ¿Qué es 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 응제 진데스미제신 펜도메스 응 심데신 펜 펜도인데 소소 파마 빈자라 심제시로 시스 네 제체는 양조로 봐 어디 르아메사 다 당일 파 당일신 강에 수 짐어도 그래서 어디서 강에 온도 다는 강에 질려는 계신 분이 있으니 메제티지 생기대 용구여스 Porque el tener esa paz mental, esa tranquilidad de la cual estamos hablando, esa felicidad interna, no es para aquellos que no tienen problemas. Claro, como no tienen problemas, por eso están tan felices. Pero no es verdad. Todos, todos tenemos problemas. Distintos tipos de problemas. Pero la, el ser feliz o tener una mente tranquila relajada, no es por la cantidad de los que tengan más o menos problemas, no, es con la actitud con la cual se enfrentan a los problemas, porque todos tenemos problemas, es cómo dirijo mi mente ante esa situación. Es como para, para, para poner una analogía, es como si tuviéramos una carga ahí muy pesada, muy, muy pesada, y paso de lado y la cojo y me la echo encima y claro, me pesa, me lastima me hace daño, pero ¿quién te ha dicho a ti que la cojas? Esa es la preocupación, esa carga es la preocupación. Sí, yo tengo un problema, ya está, pero si encima me echo esa carga pesada de preocupación, de angustia, de agobio, ¿sirve de algo? Y hay que pensarlo, ¿sirve de algo? Porque si de verdad sirviera de algo el preocuparse y agobiarse, entonces, no solo me preocupo yo y me agobio yo, ya le estaría diciendo a mis amigos, a mis familiares, a mis seres queridos, por favor, agóbiense mucho, preocúpense mucho, porque si nos preocupamos todos, si juntamos la fuerza de la preocupación, ya desaparece el problema. Pero obviamente las cosas no funcionan así, no porque más me preocupe se resuelve el problema. Entonces, ¿para qué cojo mi mente y empiezo a llenarla de pensamientos de agobio, agobio que solo es una carga muy, además, muy pesada que me estoy poniendo encima sin necesidad porque no va a solucionar nada, solo es hacerlo más difícil, solo es hacerme más daño, solo es hacerlo más insoportable. Ya está el problema, pensemos con claridad, dejemos de utilizar la lógica, el razonamiento para quitarnos esos pensamientos que solo nos van a hacer más daño. ¿Y, ¿Y vosotros creéis que ya con eso, con, con lo que les he dicho, ya con eso ya podemos llevar una vida totalmente feliz? <laughs> Creo que no. Ah, <laughs> yeah, Creo que no. que no. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para ser felices? Mm. Pues. Bueno, aparte, estaremos más felices, pero no seremos felices de todo, no sé. Te ¿Eh? delet kiwa <laughs> yo sare diné. Te kipu kipian. Yo sare chik lasha. Chik No. Te. Me sé.

¿Me Porque... Vale, porque somos seres humanos, ¿no? Y hemos dicho procurar tener una mente más relajada. Pero los perritos tienen una mente, algunos de ellos tienen una mente muy, muy, muy relajada, muy, muy relajada. Y también eh, tienen un montón de cosas, que si buena comida, algunos de los animalitos tienen buena comida buen lugar donde estar, unos buenos dueños que los consienten <laughs> y últimamente se les ve con sus ropitas de abrigo, y van muy monos los animalitos, y sí, están sí, a, no tienen ninguna preocupación y dice que la no solo los de occidente, dice en el Tíbet, el, el perro más el perro de ahí es Lhasa Apsu que los, a veces los tienen tan consentidos que la mantequilla para ellos es como el producto estrella lo valoran mucho y todo lo que lleva mantequilla tiene muy bueno pues dicen que hay unos la, laza Apsu, que los que si no les pones mantequilla ahí con su alimento no se lo comen no se lo comen y ahí están dándole con la mantequilla para que pueda comérselo el animalito entonces algo más porque somos seres humanos entonces algo extra debemos de hacer que solo tener una mente relajada como los perritos algunos perritos <laughs> porque si hay algunos perritos que la verdad la vida la tienen muy buena pero nosotros somos seres humanos Así que algo extra que solo tiene una mente relajada tenemos que hacer. ¿Qué es lo extra? Como seres humanos, ¿qué extra tenemos que hacer? Abandonar las acciones negativas. Repítelo. Abandonar las acciones negativas y procurar purificar. todas <laughs> las que llevamos uh, arrastrando. Ganzo di ba y se hago reza. Reza está de gochao, reza. Purificar negatividades, no crear más. Ali, rosa de tau, reza. Prueba. Está, lundi, druga, reza. Druga, reza. Hujo, reza. Está, maranzo, nina, ne, druga, ne, ni mozik, tuzuzo, de ton, reza. ᱛᱚ ᱛᱩᱫᱩ ᱫᱟ ᱛᱩᱫᱩ ᱫᱟ ᱛᱩᱫᱩ ᱫᱟ ᱛᱩᱫᱩ dōsa dē samdāṅgurī 레스티란세아데 tā tāgā rēs kīrānsi ādi nīmo mō pāṅgurī dē wāshā wū rēs tē chitum tā pāi tsadā rēs. Nā ādi tē ngēn kōmpa dē shūngmā dōsa dē samdāṅgurī rēs. Tā dē dōsa dē yāsa Uh -huh. Tienes mucha razón en lo que has dicho, de evitar negatividades, evitar crear más acciones incorrectas y, y purificar los errores que hemos cometido. Es claro que sí. Ya con eso ya va muy bien dirigida nuestra vida. Pero un, pe un, un paso previo, porque aquí vamos uno por uno. Entonces, lo primero, va vale, podemos tener una vida muy relajada, muy bien y demás, pero somos seres humanos, ¿qué significa? Que tenemos inteligencia, que nos podemos plantear cosas y razonar, y eso significa pensar más allá de esta vida, que este cuerpecito que tengo es como un hotel, que estoy de paso. Cuando vamos a un hotel un, es que entramos, un día hacemos el check-in y otro día vamos a, hacer el, vamos a salir. Lo mismo pasa con este cuerpo. Ahora lo tenemos, pero un día lo vamos a, a, a tener que dejar y nos tenemos que ir a mudar a otro hotelito. Entonces el primer paso a dar es darnos cuenta que esta vida un día lo tenemos que dejar. ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿A qué tipo de hotel vamos a irnos? A uno bueno o a uno malo. Ahora, ten, hablando de que tenemos muy, 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 muy buenas condiciones, muy, muy buenas oportunidades, ahora tenemos una muy, muy buena. Porque como seres humanos tienes la oportunidad de escoger. Y tú escoges a dónde quieres ir después de esta vida: a un hotel muy bueno o a un hotel muy malo. Entonces, trata de escoger bien.

Porque es, ahora tenemos la oportunidad de escoger a dónde me quiero ir, a un buen hotelito o a uno malo. Entonces, una vez que te das cuenta que vas a dejas este cuerpo, vas a ir a otro lugar y puede ser bueno o malo, entonces la, el siguiente paso es preguntarse qué es lo que me lleva a ese buen hotel qué es lo que me va a llevar a ese mal hotel, cómo llego a un buen renacimiento, o qué es lo que me lleva a un mal renacimiento, es cuestionarse cosas. Claro que para, para todo esto, para, todo, para encontrar respuesta a todos estos cuestionamientos, hace falta, por nuestra cuenta, estudiarlo, leerlo, tener esa información. Porque por lógica, si vamos pensando por lógica, Vamos a llegar a, bueno, si yo me porto bien, si yo sigo una conducta correcta, eso me va a llevar a un buen hotel. En cambio, si yo sigo una conducta negativa, errónea, eso me va a arrastrar a un mal hotel. Pero, ¿qué es una conducta buena? ¿Qué es una conducta incorrecta? Hablamos de actos buenos como generosidad, paciencia, atención hacia los demás. Muy, muy bien, muy bien, pero ¿cómo se cultiva? ¿Cómo se cultiva una, una generosidad? ¿Qué es? ¿Cómo se cultiva? ¿Con qué mentalidad se hace? ¿La paciencia? ¿Cómo la puedo ir cultivando y desarrollando? El aten ¿La atención a los demás? ¿El respeto a los demás? ¿Cómo voy? Claro, son, son eh, actitudes y hábitos que vamos a irnos creando, pero primero hay que saber cómo. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son? Y luego la siguiente pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo llevarlos a cabo? Porque, como Geshe la mencionó al principio, el que podamos tener un buen renacimiento humano es gracias a que en vidas previas practicamos una ética muy pura, una muy, muy buena disciplina ética. Entonces, si para. La siguiente, queremos también tener un muy, muy buen renacimiento. Hace falta también cultivar una muy buena ética. Pero ya que estamos escogiendo, pues no me importaría tener un renacimiento además de humano, guapo o guapa, que se note, o con amistades, que la gente me estime, me quiera, con popularidad y con dinero. Entonces, ¿cómo consigues todo eso? Pues creándolo ahora. Y lo, lo ha mencionado hace un rato, si, primero para tener un buen nacimiento ética, ética. Y luego, pues si tú cultivas la paciencia, uno de los resultados secundarios de cultivar la paciencia es que en tus vidas futuras tendrás un aspecto muy bonito, muy agradable. El hecho de cultivar ese respeto y atención a los demás va a traer como resultado pues, que en las vidas futuras tengas ese cari cariño de los demás, esa estima de los demás, esa popularidad. Y es bonito tener gente que te quiera, que te estime. Y eso es también producto de mis propias acciones. De que yo en el pasado o ahora, si yo cultivo esa atención y respeto a los demás, puedes disfrutar del cariño y respeto de los demás. Y si yo. En esta vida empiezo a entrenarme, a cultivar la generosidad, pues claro, eso va a traer como resultado que en las vidas futuras, pues yo pueda disfrutar de riqueza, de buenas condiciones materiales, porque eso también resulta de mi trabajo, de mis acciones hechas. Así que el que podamos tener un buen renacimiento y con condiciones todavía mejores, ya que estamos escogiendo, es producto de las causas que yo vaya creando. En cambio, si solamente me... ¿Por qué lo dice? Pues porque si solamente nos quedamos en la parte de relajarse y estar bien y demás, pues no por estar relajado significa que no cometas errores o negatividad, y, o, o distraerte. Y, y en la distracción pues también cometemos muchas negatividad. Y qué va a pasar pues entre más acciones negativas, más errores, más daño creamos, pues más causas estamos también creando para tener un mal renacimiento para irnos a un mal hotel. Así que es muy importante eh, que ahora que somos inteligentes, que tenemos esa capacidad, esa perspectiva de pensar más allá de esta vida, empecemos a trabajar para cultivar la ética, que en especial evitar las 10 acciones no virtuosas y también cultivar otras cualidades como paciencia, respeto y generosidad, como otras más. 다 tuñchirā uzu yunguayi na, 야가라 yāgārā, kiñgarā cilā, kuñsīn tāngu yu, shivu cha chichayi na, kuñsīn nima, tuñchā cil nī, dā cil, ma na, dā nī, no te lā ya, shivu cil dā chayi chigukudu wāsa, cil rindukā, sā chayi chigukudu wāsa, māngu shivu

Porque al igual, si nosotros tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones, una semana o dos semanas o un mes de vacaciones, no nos los tomamos tan a la ligera. Tratamos de averiguar a qué lugar voy a ir, que esté bonito, que sea agradable. Que si la montaña, que sea una, buen, una buena montaña, que si me quiero ir a nadar, unas buenas playas. Es decir, tratamos de organizarnos bien esas vacaciones. ¿Para, ¿Para qué? Pues para que podamos aprovecharlas al máximo y disfrutar al máximo de ese tiempo en ese lugar, en esas vacaciones. Pero esas vacaciones, tanto... Y, y dedicamos bastante tiempo para preparar bien esas vacaciones y organizarnos bien. Pero... A fin de cuentas, va a durar muy poquito, un mes a lo mucho, dos semanas, una semana. Sin embargo, lo planificamos con tiempo y tratamos de planificarlo lo mejor que podamos. Entonces, ¿por qué no también planificarnos algo que vamos a.? Porque también nos vamos, es como unas vacaciones, después nos vamos a, vamos a dejar este cuerpo y así como unas vacaciones nos planificamos bien a dónde voy a ir y asegurarme que haya las cosas que yo quiero montaña o playa pues también cuando ahora tenemos esta, este cuerpo que este cuerpo con el que nacimos de nuestra madre pero y es muy importante para nosotros pero una vez este cuerpo en algún momento lo vamos a tener que dejar y nos vamos a ir y a ese lugar a donde vamos a ir vamos a ir mucho más tiempo que solo un mes o unas semanitas. Entonces, mejor planificarnos y plantearnos muy bien a dónde voy a ir después de esta vida. Somos, de nuevo, tenemos esa inteligencia, tenemos esa capacidad de análisis. Y como humanos, son, es decir, hay otros seres que a lo mejor podemos decir, no, también son muy inteligentes, también pueden planificar y pensar más allá de esta vida. Pero el problema es que hay se, llama, se dice que hay seis diferentes tipos de renacimiento uno de los hay unas vidas que están pasando algunos seres que solo están viviendo sufrimientos tan sufrimientos, sufrimientos tan tan intensos que no pueden pensar de tanto sufrimiento no pueden utilizar su inteligencia están inmersos en sufrimiento. Como también están los otros que están tan felices, tan embelezados en placeres uno detrás de otro, son tantos placeres que tampoco tienen espacio para pensar: ay, después de esta vida, qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, nada, porque están inmersos en placeres y disfrutar de ellos. En cambio, como seres humanos tenemos un poquito de las dos cosas. Sí, sufrimos bastantito por aquí y por allá, pero también tenemos cosas, no tanto, y también tenemos cosas buenas de las cuales disfrutamos, pero no tantas. No, no estamos en ningún extremo de otro, estamos como en el medio, donde tenemos una variedad de cosas buenas y cosas malas. Y eso está muy bien porque nos da el espacio mental para reflexionar, para analizar, para investigar. Por eso se dice, una inteligencia humana es la mejor oportunidad que tenemos para ir planteándonos cuestiones para después de esta vida. Y es muy importante que ya empecemos a plantearnos.

ina sanjaya shing kivu yaray, gyanku saray yandayy kundayy tukuray, dhāsa yompa tauta nyamu yaray, kivu yaray si, siyade shingaray si, ti siyay na, dhāsi ki ngokoray suaray siyaray si, aray ngay na, kumbachasatay, bayi, siyamnaya siyay kumbachasatay, ina tsintrasi risi, gogo dama sauxi risi. Tso, sim ngibatay u risi. Sim ngibatay ardi, mwana da chanyadi chiwaa chanpa dhaka zi yama risi. Tsi xana qiranzu luynda da chanyasi du magibu zi samna kuwayagiri di magibu chiya yama risi, chunyi ribasi. Manzo, kye eni langa ala mandru ne, ta shi yundu khala ma nye ya de, eni khala ya cha sab singa de yo, eni ta ja shi, khala ya cha mda tre de yabushika anzo sim de ta tuja na shi yo res, anzo sim de kujo te ya la, occidente, <laughs> cuando se habla de la muerte, no suele ser un un tema muy, muy... Muy del agrado. Y, y, y he escuchado muchas veces que dicen: es que se habla de la muerte, nos pone tristes, pero hace falta mencionarlo. Y, ha, y, y justamente ser conscientes de que me voy a morir, ¿no? todos lo sabemos, nos vamos a morir, pero realmente asimilarlo y tenerlo presente en nuestras vidas es lo que hace que nos convirtamos en buenas personas porque es lo que nos pone las pilas, es lo que nos hace reaccionar, oye, me voy a morir, entonces más vale que guíe bien mi vida, lo que me quede, lo guíe bien. Y es como, es realmente como una llamada de atención para ponernos las pilas en lo que debemos ya de cultivar. Es verdad que en el budismo se hablan de otros temas, que son mucho más atractivos como las tierras puras de los budas la mente uniciente los estados de gozo no sé qué sí son muy bonitos sí son muy bonitos y sí se puede llegar ahí sí se puede ir pero para qué empezar a ver desde ahí solo es para distraernos distraernos de algo de que si no doy los primeros pasos llegar a esos lugares magníficos es solo un sueño solo una distracción hay que empezar a manejar nuestra mente a transformar nuestra mente y la manera de empezar a darle la vuelta a nuestra mente es ser conscientes de la muerte porque si de verdad estamos presentes voy a morir pues en cualquier instante ya entonces ya no te dejas tan fácilmente distraer por cosas sin sentido y empiezas a dirigir tu vida bien, qué es lo importante, qué es lo que realmente tiene prioridad. Y ya empiezas a priorizar bien las cosas en tu vida. Por eso, el hablar de la muerte no es, no es para entristecer a nadie y no, no hay por qué ponerse tristes, es una realidad. Para empezar, todo lo que nace se tiene que morir. Es una realidad. Entonces, pensar en la muerte, aparte de que es es algo que va a suceder, vamos a dejar este cuerpo y es verdad, pero lo importante de pensar en la muerte eh, desde ahora es que nos ayuda a redirigir nuestra vida bien y dar prioridad a las cosas que realmente valen y dejar atrás las cosas sin sentido. Es como, por ejemplo, esos caballos salvajes, que la única manera de, de domarlos y llevarlos por el camino que tú quieres es poniéndoles la brida y ahí dominarlos. Pero la brida que le pones al caballo es lo que te ayuda a llevarlo a la izquierda o a la derecha, a donde tú quieres. Pues nuestra mente también es como un caballo salvaje que va por todos lados, pero yo quiero que vaya en una dirección determinada. Y la manera en la cual voy a empujar a mi mente a que vaya a esa dirección es recordando la muerte. De que cualquier momento me puedo morir, la impermanencia y la muerte. Y entonces eso me ayuda a redirigir mi mente, a no distraerme y empezar a dirigirla a donde yo quiero. Es la mejor brida que tenemos para controlar esta mente salvaje. A los jovencitos, ¿a ti te he puesto triste con mi tema?

a veces se vienen a las charlas del ama pensando, ah, vamos, ah, nos va a contar algo bonito, así de esas cosas que te da así como, ay, qué alegría, y luego empieza a hablar de la muerte, y dices, ay, nada más me está deprimiendo más de lo que venía. Entonces me alegro pensar que si uno piensa en la, mente, en la muerte y, y realmente lo piensa bien con conciencia, verá lo que tú has dicho. Es un tema muy importante y muy importante a tener en cuenta en nuestra vida. Uh -huh. Así que me alegro que lo veas como importante y no como un punto para ponerse más triste. Uh -huh. Ahora hemos hablado de cómo después de esta vida tomamos otro renacimiento, después otro renacimiento, y entonces alguien puede decir, parece que es una rueda que nunca acaba, uno detrás de otro, uno detrás de otro, detrás de otro pero hay una salida. Podemos escapar de ese continuo, renacer. Y esa salida se consigue a través de las cuatro nobles verdades, pero hoy no nos da tiempo de hablar de ellas. Pero lo importante es que tengamos en cuenta de que esto, este círculo podemos cortarlo. Dudas. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Anda, que son menguillas y Qué maravilla, qué bueno soy. No hay ni una sola duda, lo dejé todo clarito. Vale, entonces dedicamos. Está en el libro azul, página 236, estrofa 5. Y luego, cuando terminemos la estrofa 5, se pasan a la página anterior, 235, estrofa 2.

шампуж жижигтүүр аарги шөө ой юу юм хм яа шидан мэгдүү

Martes 13. ¡Oh, que mal suena. <laughs> bueno, este si martes no hay que sigue. Sí. <laughs>